Hola, bona tarda. Em dic Bàrbara Palacios i sóc la responsable del Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Si m'ho permeteu, i pel fet que estem retransmetent per streaming, em passo al castellà. Bienvenidas y bienvenidos a todos, los que estáis aquí, los que nos seguís desde casa. Hoy inauguramos el ciclo de debates Tecnologías Emergentes y Desigualdades, coordinado por la Universidad Politécnica de Cataluña y en colaboración con Digital Future Society de Mobile World Capital. En esta primera sesión, Educación y Alfabetización Digital, analizaremos la relación entre la alfabetización y la brecha digital. Contamos con Soraya Hidalgo como moderadora y con la participación de Eva Vidal, profesora e investigadora en TIC para el Desarrollo Sostenible y la Cooperación en la Universidad Politécnica de Cataluña, y Yolanda Rueda, presidenta y fundadora de Cibervoluntarios. Confiamos que el ciclo que hoy iniciamos contribuya a construir un futuro menos desigual para todas y todos. Gracias por vuestra asistencia de nuevo. Gracias a todas y todos los que nos seguís desde casa. Y sin más, cedo la palabra ya a Soraya Hidalgo. Andaban. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias Yolanda Rueda y Eva Vidal por estar aquí. Y bueno, hoy es el primer diálogo sobre alfabetización y brecha digital. Y creo que nos hemos dejado el resto de presentaciones institucionales. Teníamos la palabra para Cristina Colom, exacto. Es que estaba bien, gracias. No pasa nada. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la asistencia, tanto presencial, pero también en streaming, para la inauguración de este ciclo de conferencias y, evidentemente, a las ponentes y a la moderadora de hoy para tan apasionante temática que vamos a poder a trabajar. Decir que excuso a Carlos Grau, que es el director general de la Fundación Mobile World Capital Barcelona, que tendría que haber estado él aquí hoy, por agenda hoy no lo ha podido hacer, pero decir que fue uno de los impulsores a que estas tres instituciones, como puede ser la Fundación La Macaya o la Fundación La Caixa a través de Palau Macaya, la Universitat Politécnica de Catalunya i Digital Future Society, trabajáramos conjuntamente en lo que denominamos fomentar el humanismo tecnológico. Desde la Digital Future Society queremos que Barcelona sea el epicentro de este humanismo tecnológico, es decir, buscar esa visión más humanista que realmente necesitamos cuando implementamos la tecnología. Consideramos que estamos en un momento de emergencia digital. Sé que hablamos de muchas emergencias y todas ellas muy relevantes, pero consideramos que estamos en una emergencia digital porque toda esta transformación digital tan importante, tan disruptiva, tan innovadora, que está llevando a una sociedad distinta y sobre todo muy digitalizada, tiene la doble cara de la misma moneda. Por un lado, la de las oportunidades, todos aquellos nuevos servicios, todas esas productividades mejores para nuestras empresas, mejor manera de comunicarnos, acceso a servicios que probablemente no habíamos pensado antes. Pero por otro lado, ese impacto de esas tecnologías no está llegando por igual a todo el mundo, a todos los colectivos. Hay unas desigualdades cada vez más grandes, provocadas muchas de ellas debido a cómo se están implementando esas tecnologías emergentes. Desde Digital Future Society estamos construyendo o pretendemos construir una agenda digital que sea, sobre todo, más equitativa y más inclusiva, que no se deje a nadie atrás. Y para ello tenemos que contar con muchísimas instituciones, con muchísimas entidades que tengan voz y que puedan avanzar en la construcción, en la definición de esta agenda digital, que a veces digo que es del futuro, pero probablemente ya es del presente, de nuestra sociedad. Y para ello es importante, como decía, que entidades tan relevantes como la Universidad Politécnica de Cataluña o la Fundación La Caixa estén involucrados y consideren que eso es un reto, porque es un reto que tenemos como sociedad. Lo dejo ahí porque lo relevante hoy es sobre todo escuchar hoy a las ponentes, pero una de las temáticas como la que van a tratar hoy aquí es uno de los retos que tenemos como sociedad. Muchísimas gracias. Gracias. Creo que sí. Francesc Torres, rector de la Universitat Politécnica de Catalunya. Moltes gràcies. Gracias. 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 Pues apreciada señora Bàrbara Palacios, directora de l'àrea de prospectiva, reflexió i Palau Macaya. Apreciada señora Cristina Colom, directora de Digital Future Society, señor Antonio Hernández Fernández, comisario del ciclo, al que también ha contado con la colaboración del profesor Carlos Sorá, director del CITEM UPC, ponentes, colaboradoras, señoras y señores, que se encuentran aquí hoy
y también los espectadores que nos ven desde sus pantallas. En marzo de 2019 tuve el placer, como rector, de dar a la bienvenida en esta misma tribuna el ciclo de conferencias Mujer y Tecnología, un tándem de futuro, en el que la UPC pudo apreciar el buen trabajo en gestión y organización del Palau Macaya. En el ciclo del 2019, la decana de la Facultad de Informática de la UPC, Núria Castell, realizaba el comisariado del ciclo que ponía el foco en la necesaria búsqueda de estrategias para conseguir más talento femenino en las STEM. Justo dos años después, y con una pandemia que ha supuesto una reformulación de muchos aspectos, tengo de nuevo el placer de abrir un ciclo todavía más ambicioso que el del 2019. En este caso, nos une al Palau Macaya la búsqueda de soluciones y propuestas para paliar las desigualdades que provocan las tecnologías emergentes. Además, el ciclo también muestra su ambición por el hecho de sumar una colaboración inmejorable, la de la Digital Future Society y la Fundación Mobile World Capital Barcelona. Muchas gracias por el intenso trabajo que durante muchos meses se ha realizado para conseguir esta programación excelente. Alfabetización y brecha digital. Mujer, tecnología e inclusión, desinformación, deepfakes y habilidades digitales son solo los tres primeros ejemplos de mesas redondas que se proponen en este ciclo. Creo que es importante decir que nuestra universidad, la UPC, celebra este año su 50 aniversario y se focaliza a contribuir a resolver todas estas desigualdades en una sociedad más justa y equitativa. La celebración de este aniversario se centra en la alineación de los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda de las Naciones Unidas. Celebro también que el ciclo cuente con numerosos expertos de nuestra universidad. Creo que no hay mayor retorno a la sociedad que compartir este conocimiento y talento desde espacios como el Palau Macaya. Me consta también la interesante intervención de estudiantes de la UPC. Muchas gracias a todos ellos. Agradezco de forma muy especial al comisariado y profesor de la UPC, Antonio Hernández Fernández, y al equipo implicado en el programa UPC Arts, entre ellos la moderadora del ciclo, la señora Soraya Hidalgo, por contribuir a que existan foros públicos como estos, donde trasladar y aprender nuevos puntos de vista referentes a las implicaciones de la tecnología. Deseo que el ciclo sea un éxito y que dentro de dos años, o menos, desde la UPC tengamos la posibilidad de volver a hacer propuestas interesantes para la sociedad. Y si la propuesta nace sumando conocimiento como partners como los de hoy, mucho mejor que mejor. Muchas gracias y que sea un éxito, no lo dudo. Gracias. Muchas gracias, rector. Bueno, ahora sí, damos paso al inicio de este primer diálogo. Estamos muy contentas de inaugurar el ciclo, las tres. Y bueno, gracias a todos los asistentes que están aquí ahora entre el público y a todos los que nos están siguiendo en streaming. Como sabéis, el primer diálogo tiene por título Alfabetización y Brecha Digital. El acceso a las tecnologías está influyendo en nuestras relaciones personales, en las oportunidades que podemos tener como sociedad. Y en este diálogo, las expertas Eva Vidal de la Universidad Politécnica de Cataluña y Yolanda Rueda, como directora de Cibervoluntarios, van a poner de manifiesto tanto el potencial de las nuevas tecnologías como el aumento de la distancia social producida cuando parte de la población se ha visto que no tenía acceso a ellas ni a la formación adecuada para usarlas, ¿no? ¿Cómo podremos hacer y favorecer al buen uso de la tecnología para superar esta brecha digital? Empezamos en un viaje que va a durar como una hora de la mano de nuestras invitadas hoy y vamos a ir desde la brecha digital hacia el empoderamiento digital. Doy paso a presentar a Yolanda Rueda. Yolanda Rueda es fundadora y directora de Cibervoluntarios. Ha sido elegida 3 veces de forma consecutiva como las top 100 mujeres líderes a nivel de España en el ámbito de la innovación social y la emprendeduría en el ámbito del cuarto sector. Eva Vidal, profesora de la UPC, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Barcelona, es experta en estudios de impacto ambiental y social en el sector de las TIC.
y ha sido durante varios años directora del Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPC, impulsando proyectos de gran impacto social de la mano de Open Arms o de NASCO ICT, para nombrar solo algunos, Médicos Sin Fronteras, entre otros. Bienvenidas. Y bueno, voy a hacer la primera pregunta para romper el hielo a Eva Vidal. Si te consideras una persona tecnooptimista. Totalmente. De hecho, soy una trekkie y una geek. Adoro la tecnología, creo que es lo que nos impulsa como sociedad humana a seguir creciendo. Nos ha permitido tener mejor acceso a la salud, a la educación, a la comunicación, a todos aquellos aspectos que nos hace humanos. De hecho, creo que es un punto fundamental para conseguir los ODS de los que hablaba el rector hace un momento. Y sí, sí, estoy totalmente tecno-optimista, sin dejar de mirar pues toda aquella problemática asociada de la que ahora hablaremos. Pero sí, sí, soy una geek. Perfecto. Yolanda, yo quisiera preguntarte, que vienes del ámbito de como formación periodista, ¿cómo llegó la tecnología a ti? ¿Marcó este punto de inflexión en tu vida? ¿Cómo alguien del mundo del periodismo pues, acaba en temas de cibervoluntariado y cómo se produjo, en qué momento fue eso de tu vida? Pues bueno, lo primero, me gustaría agradecer el poder estar aquí, el que nos hayan dado desde la Fundación La Caixa, desde la Universidad, desde el Digital Future Forum, el Mobile Forum, el poder estar aquí, porque para nosotros es muy importante inaugurar este ciclo, y creo que también el hecho de que se inaugure con un tema tan importante y tan apasionante como es la educación y la alfabetización digital es la piedra angular de todo lo que viene después del ciclo. Entonces, nos sentimos muy afortunados de estar aquí. Y me gustaría pues precisamente poder empezar con esa historia personal. Me da un poco de vergüenza, no, porque ya estamos hablando del siglo pasado, pero cuando yo empecé, que estaba acabando la carrera de periodismo, pues hubo una persona que me dijo, mira aquí, y me abrió el mundo de Internet. Me abrió un mundo lleno de posibilidades, que lo descubrí y yo podía haber acabado en mi carrera y no tener ese acceso a ese conocimiento. Pero a raíz de ahí, que llevaba un periódico universitario y demás, me junté con un montón de compañeros más tecnológicos y montamos unas parties informáticas que llegaron a ser aquí muy, muy famosas, que fue la Campus Party. Nos convertimos en pioneros en traer todo lo más vanguardista desde el punto de vista tecnológico, de cómo la tecnología podía propiciar el hacerlo todo, en un mundo lleno de posibilidades, y aprender ese lenguaje. Y ese clic me dio esas oportunidades. Por eso cuando en 2001 empezó a hablarse de la brecha digital, de cómo la tecnología era una herramienta que estaba generando esa separación, no me lo podía creer, porque para mí la tecnología es la mayor herramienta que jamás hemos tenido los ciudadanos en nuestras manos para por fin eliminar otras brechas sociales heredadas que tienen que ver pues, con la participación, con la educación, con la salud. Y dije, no, esto no lo veo. Yo he sido una privilegiada por estar aquí, por el poder precisamente pues crear una radio por internet, tal, todo lo más vanguardista, y creo que puedo y debo dar a otras personas la misma oportunidad de descubrir la tecnología como yo la he aprendido, por lo menos de forma autodidacta, de poder darle ese impulso, ¿no? De cómo esa herramienta puede ser esa herramienta de apoderamiento. Y ahí pues nació Cibervoluntario y me convertí en emprendedora social, casi sin quererlo, ¿no? Esa ya es otra historia, pero bueno. Muchas gracias. Ahora quisiera preguntarle a Eva, ¿cómo crees tú que las tecnologías han acabado yendo un poco a la parte más, dijéramos, realista, ¿no? Y a nivel global, podríamos decir, ¿cómo la tecnología ha acabado provocando cierto nivel de desigualdad? Y bueno, ideas que se te ocurren para paliar esto, desde tu perspectiva. La tecnología lo que hace es quizás agravar la desigualdad que ya existe, ¿no? Esta pobreza, esta falta de acceso a educación, ligado con la pobreza, se liga también con la falta de acceso a la tecnología, esa tecnología de la que disfrutamos unos cuantos,
y que no disfrute todo el mundo. Tenemos todos las mismas oportunidades si no todos tenemos el mismo acceso a las herramientas, y no solamente un acceso físico de disponer en casa de un acceso a internet, de un acceso a un ordenador, de un acceso a un móvil que nos permita pues informarnos y formarnos más, sino también el nivel de educación para saberlo usar adecuadamente. Y esto lo podemos ver en diferentes niveles, desde el nivel local, que ahora se ha puesto muy de manifiesto, el Mobile World Congress, la Capital hizo un trabajo en la misma ciudad de Barcelona, comparando qué pasaba en diferentes barrios según el nivel socioeconómico, y vimos cómo las respuestas eran diferentes en cuanto, por ejemplo, barrios pobres en no me puedo permitir tener internet en casa, hasta otro tipo de preguntas en la que también se diferenciaban los barrios, que era la respuesta a cuántas veces cambias tu contraseña o cuántas contraseñas diferentes tienes en las diferentes aplicaciones. O sea, estamos hablando de diferentes niveles, desde ni siquiera tengo acceso al ni tampoco tengo el control suficiente para poderlas usar adecuadamente. Y eso pasa a nivel local y a nivel global. Podemos hacer el zoom in o el zoom out en todas las escalas, y lo que deberíamos preguntar es, ¿estamos en igualdad de condiciones? Y esa falta, de hecho, no está aumentando la brecha que ya existe y haciéndolo aún más difícil de pasar. Muy bien, muchas gracias. Quisiera, Yolanda, que nos comentaras un poco, apoyándote en lo que comentaba también Eva ahora, en el momento histórico que estamos viviendo. Pues, ¿cuáles son las necesidades de adquisición de estas competencias digitales para paliar esta brecha? Yo, lo que comenta Eva, la verdad es que me abre la cabeza un montón de temas que sobre todo pues, por ponernos datos, ¿no? Que ahora que estamos con todo el COVID, ¿qué pasaba justo antes del COVID? O sea, dicho por la ITU, 3.600 millones de personas en todo el mundo todavía no tenían acceso a Internet. Por supuesto, el acceso es muy importante. Pero de esos 3.600 millones, 13 millones en España, 2.767 pueblos, dicho por la Agencia Digital Española en ese momento. O sea, que imaginamos que el no tener acceso, que ese acceso no te permitiera ser o actuar en Internet. Entonces, el acceso, por supuesto, es un punto muy importante, como bien ha comentado Eva. Pero lo que nos hace estar en la cola de Internet, por lo menos en España, no es el acceso, sino la falta de interés y de competencias en esto. ¿De qué estamos hablando? Y lo hemos visto claramente en el COVID. Estamos hablando de la vulnerabilidad digital de las personas. Y esa vulnerabilidad tiene que ver ya no solo con el acceso, sino con el hecho, que lo hemos visto, de que tú puedes tener el ordenador más potente del mundo o el móvil más, que después a lo mejor con ese móvil no puedes teletrabajar porque no sabes cómo hacerlo, o no puedes acceder a la cita médica porque no sabes cómo hacerlo, no tienes el certificado digital o no estás accediendo de forma segura o estás cayendo en las fake news. O sea, hay la brecha digital ya no es solo el acceso, sino también, yo lo que digo, esa doble brecha que tiene que ver con el contenido, con cómo tú eres capaz, con esas competencias, de apropiarte de la herramienta para poder, por fin, aprovechar todas las oportunidades que te ofrece Internet. Y yo creo que eso es importantísimo, y eso ya va en la parte de las competencias. ¿Qué rol crees que tienen los estados en regular estos aspectos? Creo que fue en 2011 que la ITU de Naciones Unidas publicó hizo de manifiesto un compromiso sobre el acceso, creo, a Internet o a la información, y cómo se ha acabado traduciendo esto en la realidad, pensando más con un foco y un punto de vista más global a nivel de los diferentes países, que cómo se ha acabado poniendo esto y transponiendo a nivel operativo. Por supuesto, cuando Naciones Unidas en 2011 hace que Internet, el acceso a Internet sea un derecho humano, es un hito. También nos hubiera gustado que fuera un poquito más allá, porque ese acceso tenía que ver con que todas las personas pudieran acceder a la información que le da derecho a los derechos humanos. Por ejemplo, cuando hay manifestaciones, que no te pueda escapar Internet. No, el ir un poco más lejos de que todo el mundo tiene que tener ese acceso a la red ya de poder trabajar y poder hacer, sino que una vez que lo tiene, que no te lo quiten. O sea, que en ese sentido yo creo que es muy importante los gobiernos para poder
hacer políticas públicas en el sentido de que todo el mundo pueda tener ese acceso, pero también este es un trabajo conjunto de todas las instituciones. Nosotros, por ejemplo, desde que nacimos como organización, tanto en 2003 como en 2005, participamos en la cumbre de la sociedad de información, tanto en Ginebra como en Túnez. Ahora la UISIS, que sigue estando activa. Y para nosotros es vital y creo que muy representativo que la primera cumbre de Naciones Unidas en la que se deja participar la sociedad civil compuesta por universidades, ONG, empresas, sea una cumbre que tiene que ver con la sociedad de la información, que no habla una cumbre de las tecnologías, habla una cumbre de la sociedad de la información. Yo creo que ya eso lo dice todo porque es muy representativo. Nadie podremos llegar a tener una sociedad de información completa si no es con la ayuda de todo y trabajando en común, de forma colaborativa, que es también el espíritu de Internet, que ese trabajo colaborativo. Así surgió, ¿no? Fue la red y así debemos cuidarla y exacto, mimarla, ¿no? Quisiera preguntar a Eva también, ¿cómo crees que el acceso a la tecnología está influyendo en las oportunidades que podemos tener en la sociedad, ¿no? Y pensando un poco también a nivel de adolescentes, incluso también de nuestros mayores, ¿no? Sí, confianza y demás. Te explicaré en primera persona, porque además yo creo que nos podemos poner coger esa empatía a todos. Pienso en mis padres, en las oportunidades que ahora se pierden por no estar en las tecnologías, pero incluso en cosas que no pueden hacer porque se ha vuelto todo digital y no tienen esa capacidad. Y hablan de miedo y de respeto. Y en el otro contrapunto están mis hijos adolescentes que no tienen ningún miedo y ningún respeto porque son nativos digitales y también representan y tienen también una problemática que además ellos no ven y que porque son nativos digitales han nacido así y entonces justo esa falta de miedo y esa falta de respeto les hace estar en el otro extremo. Sí, se manejan bien, pero no se miran las cookies, a todo le dicen que sí, se enganchan y se bajan cualquier aplicación sin mirar más allá, ¿no? Y estamos creando esa sociedad en la que unos los dejamos apartados y ni siquiera se ven y ni siquiera las aplicaciones están bien diseñadas, aunque necesariamente tienen que pasar a través de ellas y no están diseñadas para ese tipo de público. Y otros en el otro extremo, ¿no? En que muchas aplicaciones sí que están diseñadas para ese tipo de público y saben cómo engancharlos, saben cómo tenerlos de esa manera rápida, continuamente consumiendo contenidos, que al final, recordar que las empresas lo que están haciendo, ciertas empresas en este sector es acabar vendiendo nuestros datos para manipularnos y para hacernos consumidores pues de un partido político, de unas ideas o de unos productos o servicios. Entonces ahí quería hablar de la educación, claro, absolutamente necesaria y en la que es responsabilidad también de los gobiernos de normalizarlo, de legalizarla y de hacerla cumplir, porque tenemos incluso legislación en España que habla de esto, ¿no? De informar a todos los estudiantes y formarlos adecuadamente en la sociedad digital y hasta qué punto se está cumpliendo más allá de la tecnología, más allá del hardware, ¿no? Y no de entender y de capacitar adecuadamente sobre todo aquello bueno, pero también sobre todo aquello que no es tan bueno. Sí, sobre todo haciendo, bueno, incluyendo quizá todos estos aspectos formativos a nivel de currículum, desde la infancia, podríamos decir, hasta niveles más universitarios, para paliar justamente esta vulnerabilidad que podemos sufrir por tener, sí, herramientas de las cuales no conocemos sus peligros y estamos expuestos, ¿no? No sé si quieres apuntar algo en este sentido. Hombre, en este Yolanda. Sentido, al final es la formación, o sea, la diferencia es esa apropiación, cómo nosotros usamos la tecnología y que no nos usen a nosotros, ¿no? Claro. Esa es el estar protegido, el tener la conciencia de ciberseguridad. Pero bueno, también hay un apartado yo creo que muy importante en este, es el que en el momento en que el ciudadano, la ciudadanía, adquiere esta herramienta como parte de su eje central, se convierte en un agente activo. Eso es. Y eso no ha pasado nunca antes. O sea, nosotros ahora tenemos altavoz y nos podemos unir para, o sea, si vemos toda la parte de beneficio, nos podemos unir por muchas causas, por intereses, podemos hacer y construir cosas, más allá del ciberactivismo. Exacto. Es el poder a hacer, ¿no? Que yo creo que eso es importantísimo, el cómo podemos construir
un montón de actividades en conjunto. O sea, cómo hemos podido seguir trabajando dentro de la ahora de la pandemia. Hay mucha gente que ha seguido emprendiendo porque han podido encontrarse en diferentes puntos, en diferentes provincias y han creado proyectos. Esto sin tecnología no sería posible. Sin embargo, hay una deficiencia. Por ejemplo, si hablamos en temas de pequeñas pymes, pues hay datos que solo el 7% de las pymes ahora aquí, y autónomos y pymes, han usado el e-commerce para seguir abierto, o el 15% de herramientas tecnológicas durante la pandemia. O sea, dicho por PricewaterhouseCoopers, solo 2 de cada 3 entidades están potentes en este sentido y tenemos mucho trabajo por hacer todavía en este ámbito. Y eso solo en la empresa, pues imaginaros a nivel de persona. Nosotros tenemos muchos proyectos en esta línea, por ejemplo, con temas de ciberseguridad, con violencia de género en la red. O sea, hay mucho trabajo por hacer y todo va en la formación y la educación. Gracias. ¿Cómo crees, Eva, que podemos, qué herramientas tenemos, qué instrumentos para favorecer este buen uso de la tecnología y superar esta brecha digital desde sus diferentes caras, ¿no? Desde poliedro, que podríamos decir, el acceso, el uso, la brecha de género también, que, uh-huh. que es muy importante, o incluso una de la que no se habla mucho, que es la lingüística, ¿no? Sí, sí. A nivel de la presencia del inglés en Internet, que hace que muchas comunidades y muchos colectivos pues, no pueden tener acceso total a la información o al debate, como otros por el desconocimiento de la lengua, ¿no? Solo por ponerlo encima de la mesa. Entonces, recuperando un poco la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué se te ocurre como buenas prácticas, ¿no? para superar esa brecha digital? Las buenas prácticas van en diferentes aspectos, ¿eh? Una es el de accesibilidad, es decir, tener la oportunidad de acceder primero. Tenemos que tener las herramientas para poder hacerlo, la tecnología, el hardware, ¿no? lo que vemos. Y luego necesitamos la capacitación, la conciencia de que se puede hacer el acceso y todo eso requiere educación. Entonces, por una parte, hay un trabajo de los gobiernos, de las empresas, de la propia sociedad, de compartir, de repartir, de colaborar en la posibilidad de ese acceso y aquí tenemos muchos ejemplos que hemos hecho, sobre todo ahora últimamente, llevamos 50 años haciéndolo, pero últimamente con la COVID se ha visto mucho, desde la propia universidad, de proporcionar esos equipos, de organizarnos en diferentes grupos para llevar esos equipos a los estudiantes que no tienen acceso, en lugares que no tienen acceso, en barrios de las grandes ciudades en los que no tienen acceso, en las diferentes casas, en llevarlos a hospitales para que se puedan conectar. En seguir trabajando en cooperación internacional para tener también ese acceso. Y luego en capacitación, es súper importante la formación. Entonces, mi responsabilidad como profesora dentro de la UPC es formar profesionales, ingenieros e ingenieras en este caso, que trabajen en proyectos inclusivos, que sean capaces de cuando diseñan proyectos tener en cuenta pues, quiénes van a estar allí, si hay la necesidad de utilizar diversos lenguajes, ¿no? Hay 7.000 lenguas que se espera que se pierdan próximamente porque Internet es básicamente español, inglés y chino. Tener en cuenta las minorías, tener en cuenta las diferentes culturas en todo ese diseño, tener en cuenta diferentes percepciones, ¿no? El tema del género, cómo todas esas tecnologías que el 80% de las personas que lo crean son hombres, entonces, cómo añadir esa otra perspectiva y muchas más de las que podríamos estar hablando. Entonces, son sobre todo formación no solo en capacitación, sino también en conciencia y en la posibilidad de adquirir lo que comentaba Yolanda, ¿no? La posibilidad de adquirir acción, incluso cuando hacemos ese ciberactivismo de no olvidarnos a los que no tienen la posibilidad de poner el hashtag, ¿no? No olvidarnos de aquellos a los que no se pueden añadir al Black Lives Matter o el Me Too, ¿no? Pues tener también, incluso desde esa sociedad civil, en cuenta a todos aquellos que están fuera por la brecha digital. Pero vuelvo a repetir, formación, educación. Muy bien, con este punto fuerte desde la academia, podríamos decir, no esperaba menos de Eva como profesora. Quisiera pensar, dar la palabra también ahora a Yolanda, ¿no? Desde la sociedad civil, podríamos decir, desde la organización que diriges, desde Cibervoluntarios, pues esto, ¿cuál es,
¿Qué buenas prácticas o cómo podemos hacer para favorecer este buen uso de la tecnología y hacer que esta brecha digital sea cada vez más estrecha, ¿no? O desaparezca? Bueno, ahí me gustaría hacer un poco de patria, en el sentido de que Cibervoluntario es, o sea, llevamos 20 años, hemos sido pioneros, nosotros nos consideramos una organización del siglo XXI, somos emprendedores sociales, somos una organización muy horizontal, que los propios voluntarios pueden proponer sus proyectos desde siempre, eso es lo que nos permite ser más innovadores. Tenemos una red, la red de voluntariado tecnológico más grande del mundo, 1.800 personas, hacemos más de 80, una media de 80 actividades semanales, llegamos a más de 60.000 personas de forma anual, y todo a través de facilitar esa adquisición de competencias digitales y hacerlo de una forma que a mí me ha gustado que cuando Cristina ha hablado de humanismo, cercana, de tú a tú, porque mucha gente piensa que es solo voluntariado virtual y antes de la pandemia más del 75% de nuestra actividad eran presenciales. O sea, lo que y hoy por hoy cuando hacemos las actividades online son en grupos de entre 7, 10, 12 personas, son al final esa característica, esa humanidad, esa cercanía, el poder explicar la vinculación personal con la persona, el escuchar, el hacer casi un análisis psicosocial de trabajar siempre de forma colaborativa con grupos. Nosotros trabajamos, tenemos cerca de 1.000 organizaciones con las que colaboramos, entre centros educativos, con las que hacemos muchas actividades de ciberseguridad, de temas de violencia de género digital, de temas de también de fake news, discurso del odio, bueno. Pues por ejemplo, en el ámbito rural, muchos pequeños pueblos en los que enseñamos a mujeres temas de competencia, a mayores temas del uso de móvil, cosas básicas pero que son hiper necesarias. Pero yo creo que lo que nos caracteriza es ese acercamiento, el cómo llevamos herramientas que... porque las herramientas son siempre las mismas, pero es la forma en la que se lo explicas, con los ejemplos de cada zona. Esa cercanía es lo que nos hace diferente y el ir a donde están las personas, no el que se acerque. Nosotros tenemos una capilaridad muy grande, más del 30% de nuestros cibervoluntarios son de zonas rurales y hacemos que eso haya cercanía. Esa forma yo creo que es vital. Ya por Naciones Unidas, dicho en otro contexto, por otro área, sin voluntarios tecnológicos no se podrá acabar con la brecha digital. Y eso es importante porque creo que todos tenemos ese rol de poder ayudar al que no sabe. Ese rol, ese clic que a mí me enseñaron en su momento, que yo quería... Embajadores, ¿no? Ese embajador, ese clic, nosotros lo hemos institucionalizado en una organización, pero que debe y puede ser cualquiera que tenga ese conocimiento. Y yo creo que es importantísimo porque tenemos las personas que ya conocemos esta herramienta, la usamos de forma habitual, no somos conscientes del poder que tenemos en nuestras manos y cuando se la enseñas a otra persona, que nos lo dicen nuestros voluntarios y voluntarias, dicen, es que es increíble. Digo, ¿a que sí? Porque le está enseñando una forma de comunicarse, una forma de poder tener su negocio abierto, una forma de no estar solo o sola. Va más allá y es el potencial que tiene esta herramienta. Bueno, y la importancia que tiene a nivel personal de participar, de sentirte perteneciente a un colectivo, exacto. ¿No? Y la potencia. Las posibilidades que tiene. Le abres, exacto, una puerta y ya podrás ir abriendo otras, pequeñas o más grandes o las que sean. Pero yo siempre digo que enseñamos muy poquito a mucha gente. No es una cuestión de profundidad, sino de abrirle ese mundo, esas oportunidades. Y creo que es un deber que tenemos todos los que ya estamos. Muy bien, pues muchas gracias. Pues para practicar nosotras mismas con el ejemplo, creo que podemos dar paso a un vídeo que tenemos que nos llega de la mano de Mario Bayo y creo que tiene alguna pregunta para vosotras. Genial. A ver si lo vemos por aquí, nos aparece en algún sitio. Todo el mundo le llama Mario, ¿eh? Aunque se llama Manuel, no me he equivocado. Hola, soy Manuel Sayo Bayo, Bari, de Guinea-Bissau, soy licenciado en Economía y Finanzas Fiscalidad. Vivo aquí en Barcelona desde hace 25 años. Soy economista y empresario y activista social. He estado con mi comunidad durante 8 años y estoy trabajando con ellos en temas de inmigración. Y lo que he constatado es que realmente la brecha digital existe, porque con los trabajos que hacemos en,
en las asociaciones o en agrupaciones de amigos, hay siempre la dificultad, a pesar que estamos aquí en Barcelona, en una ciudad del primer mundo, que realmente hay gente que no tiene acceso a tecnología de información y comunicación. Y entonces, puedo contar mi experiencia porque estoy trabajando con gente que a veces mismo para hacer un currículum vitae no saben hacer un currículum vitae, no saben hacer una cita y también buscar información en internet. Y entonces yo les ayudo hasta hacer una declaración de renta. Entonces esto se verifica porque esta gente, posiblemente muchos, no tienen estudios, han venido aquí y además con la dificultad de la inmigración y esta gente no puede tener acceso porque para tener acceso a la tecnología de información, ordenadores, cámaras de foto y todo esto, uno necesita medios económicos y entonces una cosa lleva a la otra. Entonces aquí dentro de Barcelona existe esta brecha digital en mi comunidad y siempre estoy ayudando para poder paliar. A veces intento que sean ellos mismos que puedan informarse o hacer gestiones, pero es difícil porque no hay un trabajo de base hecho para eso. Y entonces aquí hay esta tecnología digital. Y lo que ha pasado también en mi país con el auge de teléfono móvil, de 3G, ya hemos visto que ahí en mi país se ha saltado de tener un ordenador de sobremesa o portátil, hemos pasado para el móvil. Claro. Y el móvil es 3G, pero se utiliza más simplemente para un hobby que para utilizarlo en algo al servicio de la comunidad. Ahora, yo quería hacer una pregunta a los estudiosos, a gente que le preocupa esta situación de la brecha digital. Aquí en el primer mundo, como Barcelona, ¿cómo piensan en los países como África, como el país de Guinea-Bissau, que la brecha digital es exponencial? Y entonces, como sabemos que tenemos la globalización, y entonces con la globalización estamos interconectados. Y yo quería preguntar a los estudiosos si piensan solo paliar esta brecha digital solo aquí en primer mundo o piensan exportarlo, porque sabemos que las tecnologías están intentando hacerlo como un medio de negocio. Y cada vez sabemos que la tecnología está siendo más barata, cada vez, pero yo preguntaría si hay acciones que puedan hacer con que esta tecnología sea posible para todos en el planeta. Es como dijo Kofi Annan en 2003 en Ginebra, que es el secretario general de Naciones Unidas, que los TICs es una oportunidad para que podamos acercarnos más con herramientas para poder acabar con la desigualdad, dar oportunidad a la democracia y podernos acercarnos un poco más porque estamos interconectados. Gracias. Muy bien, pues la que quiera. Yo tendría que decir mil cosas. Lo sitúo sí. Primero porque me ha gustado ver que la grabación se ha hecho en el Mare Nostrum, en el gran supercomputador situado en la UPC. Y tres cosas me he apuntado. Una es lo del tema de la declaración de renta. Ni mi padre sabe hacérsela ahora vía... ¿no? Sabía hacérsela, que me pareció siempre súper complicado en papel y con la calculadora, y yo lo veía y decía, qué cosa más complicada. Y ahora es al revés, ¿no? Ahora que solo hay que poner casi el número y el nombre y poca cosa más, a él le parece súper complicado como yo lo hago, que introduzco tres datos en internet y le doy al OK. ¿Vale? O sea, esa brecha está no solo para las personas migradas, sino también para las personas de una cierta edad, lo que comentábamos antes. En África hay mucho más acceso a móviles
que no a ordenadores, porque es mucho más fácil desplegar en cuanto a infraestructura una red de móviles, que es ir poniendo pues antenas cada cierto espacio, que no hacer zanjas para pasar cables, ¿vale? Por eso está mucho más desarrollado. Y sí, es cierto, África la tenemos como siempre olvidada. Aquí es un tema donde puedo ser muy cuñén. Le sacamos los recursos en las minas y mantenemos guerras para fabricar esos móviles, el coltán y otros materiales, ¿vale? Y luego, cuando acabamos con esa tecnología que ya no necesitamos, pues les llevamos esa porquería electrónica que tiene productos tóxicos para que los reciclen ellos allí. Es decir, que no solamente es una falta de digitalización, sino que son más problemas asociados con la tecnología y con el continente africano. Pero sí es cierto, está todavía a la cola. Y eso tiene que mejorar, seguro tiene que mejorar. Ya tenemos proyectos, ahora sí hablo desde el punto de vista personal, ¿no? Desde la UPC, en el que llevamos muchos años haciendo proyectos de cooperación y colaboración con universidades africanas y con centros de ONGs africanas, y llevamos esas TIC, pero desde luego tiene que ser un compromiso social, global, para hacer ese impulso, porque además en África va a vivir un tanto por ciento de la población espectacular en los próximos años. Me parece que era más del 30%, uno de cada tres niños que nacerán en el 2050 será africano. Está creciendo a un nivel espectacular, ¿no? Como comentaba él, pero la brecha digital también está creciendo, él decía, exponencial, ¿no? La brecha digital va a ser exponencial. Claro, imagínate competir en un mundo globalizado cuando tienes o no tienes acceso a todas las posibilidades que te da Internet, porque aquí hemos comentado las redes sociales, pero fijaros en educación. Mis estudiantes, yo les explico la clase y luego van a YouTube a mirar si hay un vídeo que lo explica de otra manera, a bajarse unas transparencias de otro profesor, a ver un curso si les ha interesado mucho más potente, y todo está allí, ¿no? Simplemente pensar en la Wikipedia. Yo no sé cómo estudiábamos nosotras antes, perdón, sin la Wikipedia. ¿Vale? Entonces, imaginaros toda la población ahora mismo que no tiene acceso a todo ese tipo de herramientas, no está en igualdad de condiciones. Y tiene razón Bayo, tenemos que invertir mucho más y tenemos que exigir que se invierta mucho más. A mí me ha encantado la intervención, además que saca muchísimos temas diferentes. Bueno, lo veo cibervoluntario total. y lo que me gustaría añadir de todo lo que ha comentado, estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha comentado Eva, es un par de detalles. De, por ejemplo, o sea, cuando él pone el acento en la parte de ¿y quién? Para poder acabar con esta necesidad de acceso, dicho por el Banco Mundial, ya por lo menos puede ser más de 10 años, por cada dólar que inviertes en tecnología generas 10. O sea, imaginaros la potencialidad que hay ahí. Luego, por poner el acento, o sea, el hecho de que usen más el móvil no tiene por qué ser algo en negativo, puede ser positivo. De hecho, la banca móvil, hay varios casos que se estudian, salió precisamente de la situación o, ¿no?, de cómo podía llevarse eso a varios países de África. O sea, que puede dar creatividad en ese sentido. Y luego quiero también poner el punto en el hecho de que hasta ahora, en los siglos anteriores, todo iba como en una evolución, así tú te formabas, fábricas, hacías esto, tal. Ahora el gran salto es el tener o no acceso y conocimiento a la tecnología. Cuando tú tienes acceso y si tú eres emprendedor, si tú tienes ganas o avidez de aprender, tal, tú puedes dar un salto enorme. Y ese yo creo que es el gran bagaje, o sea, no tienes que ir pasando por todos los estadios, sino que precisamente esta globalidad y el acceso marca la diferencia para que pueda haber un salto enorme en el crecimiento de determinados países, ya no solo en crecimiento a nivel que van a crecer a nivel de población y demás, sino que el tener el acceso o no es el que va a marcar la diferencia de otro tipo de crecimiento y de apropiación. Sí, yo si me permitís también, casi sí, por placer, completar vuestras aportaciones, hablaría también del empoderamiento, no solo en términos de formación de las herramientas, sino
de la propia independencia con, podríamos decir, los países más occidentales en cuanto a la propia creación de infraestructuras propias en estas comunidades. O sea, no hay solo lo que hace referencia a las herramientas que dan lugar a casos muy positivos en el caso del e-commerce, por ejemplo, y de organizaciones de mujeres, ¿no?, que con microcréditos han tirado adelante proyectos pues con pocos móviles y acceso a la banca online, sino desde el punto de vista, dijéramos, más de la creación de infraestructuras de telecomunicaciones de forma autoorganizadas y con capacitación para que estas comunidades sean independientes y puedan organizarse sin tener una dependencia del que viene de fuera, ¿no? Claro, lo que te da es el conocimiento, el poder hacerlo con otro tipo de herramientas, y tú tienes la creatividad y tú sabes lo que puedes hacer en tu zona. Eso es. Y es la autonomía y la independencia. Gracias. Yo no sé si me gustaría ahora aprovechar el... creo que en el programa le hemos llamado la voz de los jóvenes. Yo también creo que somos jóvenes aquí arriba, pero no, tenemos gente aún más joven aquí en la primera fila. Creo que tiene algunas preguntas preparadas y bueno, no sé si hay algún micro por aquí que le podáis acercar. Gracias. Bueno, me han dicho que subáis, pero... Sí. Si pueden, ¿sí? Sí, pueden subir al atril, perfecto. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy estudiante del Máster de Sostenibilidad en la UPT. En concreto, he sido estudiante de EVA este último año y ha sido un placer, la verdad. Me ha encantado esta charla. Y bueno, tengo un montón de preguntas para que he apuntado, pero bueno, solo puedo hacer una. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, que la digitalización es una herramienta súper importante para poder conseguir todos estos objetivos que nos vienen por delante, ¿no? Las 17 ODS, que todas tienen como herramienta para alcanzar los objetivos de la digitalización. Pero muchas veces se nos olvida que es una herramienta para tener un impacto. Y que el desarrollo en todas estas tecnologías y en toda la digitalización tiene que servir para al final conseguir reducir esta brecha y en realidad llegar a alcanzar pues, todos estos objetivos, estas 17 ODS y muchos más. Y cómo podemos educar y cómo podemos concienciar a la gente a hacer un buen uso de esa digitalización y que no sea tampoco una brecha, porque muchas veces estamos digitalizando cosas y creando nosotros unas brechas sociales que a lo mejor son innecesarias y que no tienen ningún impacto más allá. Entonces, ¿cómo podemos volver a poner en mira ese objetivo, ¿no?, que tiene la digitalización como una herramienta, no como un objetivo? A centrarnos en lo importante, ¿no? Sí, que son las personas. Sí, sí, y no olvidar que de hecho estamos hablando de una herramienta como hace un siglo estábamos hablando de otra herramienta y como hace otro siglo estábamos hablando de otra herramienta que también introducía los problemas, ¿no? Ahora se está comparando mucho en la época de la revolución industrial de cómo la gente se quejaba que iba a quitar puestos de trabajo y ahora vuelve a pasar, ¿no? Que como esta nueva tecnología que se llama digital va a cambiar los puestos de trabajo. Mucha información y mucha formación. No se me ocurre más que los que tenemos responsabilidad explicar adecuadamente. Y siempre habrá fake news y siempre habrá gente que lo va a usar mal y siempre va a haber gente que va a aprovecharse de incluso de la brecha, ¿no?, para manipularnos. Y ahí tenemos que estar los que tenemos responsabilidad y los que nos queremos apuntar, ¿no?, como cibervoluntarios para seguir para explicarlo bien y sacar el provecho de lo positivo que nos puede permitir. No sé si Yolanda, si querías añadir. Yo es que aquí este me has tocado mi punto de vista. Porque mira, precisamente además también lo ha dicho Mario antes con lo de Kofi Annan y lo he mencionado yo antes, lo de la cumbre de la sociedad de la información. Y ahí se hablaba de la gobernanza, que al final es de la herramienta y de cómo los gobiernos podían llevar a cabo esto. Pero había un grupo de entidades, precisamente, y yo creo que lo potente y lo importante de las entidades que estábamos participando ahí, de la sociedad civil, que hablábamos de cómo la tecnología tenía que generar ese impacto social.
Nosotros como entidad nos hemos centrado en competencias digitales, pero al ver toda la parte de participación, cómo iban las movilizaciones, qué se estaba haciendo y sobre todo también con la perspectiva de no perder toda la creatividad que se estaba viendo ahí de la gente que me inspiraba de otros países, nosotros creamos en su momento lo que empezó siendo un evento, Empodera.org, que hemos traído a gente que nos inspira de todo el mundo, personas emprendedoras que han desde el hub de Kenia, de China, de Latinoamérica, de proyectos de los más locos, de la tecnología desde el punto de vista más diverso, que yo animo a que vayáis a Empodera.org y lo forméis. Pues a raíz de ahí nosotros todo eso después lo canalizamos en una herramienta para involucrar a la ciudadanía en la consecución del objetivo de desarrollo sostenible. Porque más allá de una vez que adquieres esas competencias y una vez que las adquieres y te apropias de ellas, lo que tú quieres, eres un agente activo, quieres participar y tú puedes hacer algo por mejorar la salud del ámbito, por el medio ambiente, por crear cultura de paz, por la educación. Cada uno tenemos causa y lo que nos da es esta herramienta, que es la tecnología, es la capacidad de unirnos en esas causas y de poder llevarlas a cabo, más allá del ciberactivismo, de poder juntarnos cuatro amigos de aquí, de allí, de acuá, o gente que está trabajando en prototipado de Finlandia, de Chile, de Singapur, me da lo mismo. Lo que nos da precisamente es eso. Y para mí cuando vi la, bueno, nosotros ya estábamos muy, ya seguíamos mucho el objetivo de milenio, pero cuando vi la Agenda 2030, dije, esta es la hoja de ruta. Está la hoja de ruta en la que ya por fin tenemos la palanca, que es la tecnología, y la hoja de ruta para decirle a la gente, es que ya tienes aquí, dime lo que ya no puedes hacer tú. Y ahora la gente se lo tiene que creer. Nosotros por eso concienciamos tanto de que conozcan la Agenda 2030 y que tú también puedas hacer algo. Pequeñas acciones, las que sean, algo. Y lo que te da la herramienta es la capacidad de juntarte en esas pequeñas acciones. Empodera.org. Yo lo digo que os va a encantar, porque podéis hacer cosas. Muchas gracias. Gracias, Joana. Es muy pertinente. De hecho, muy pertinente el comentario, ¿no? Habláis mucho de tecnología, no os olvidéis de las personas, claro, ¿no? De que ese es lo principal, bueno, y tecnología es una herramienta. ¿Para qué, no? ¿Tecnología para qué? ¿Para qué? Si es necesaria y... Hola, buenas tardes. Me llamo Abdelaziz Seydou. Hace 4 años que vivo en España. Igualmente, bueno, soy de la OPC también, estudio arquitectura. Igual no vengo de este mundo, pero mi hermano tiene una fundación que se trata de ordenadores y llevo 8 años trabajando con esta fundación, ¿no? Y lo que hacemos es llevar ordenadores desde España, bueno, del mundo, a África, por ejemplo, Ghana. Y lo que hacemos es montamos aulas de informática y, bueno, intentando reducir esta desigualdad que estamos hablando aquí. Tengo 2 preguntas, pero pienso que uno no es necesario, por mi punto de vista, que es lo del acceso, ¿no? Porque, como ha dicho Iba Vidal, ya había esta desigualdad, ya hay diferencias entre nosotros de oportunidades y de todo. Y por eso no quiero preguntar de el acceso, pero lo del interés que dijo Yolanda, esto que sí me interesaría saber mucho más, de por ejemplo, cómo generar el interés, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estudiaba en mi país, recuerdo que el primer móvil que tenía era un Nokia, ya no sé si recuerdo, siento algo, y grababa mis notas en este Nokia, ¿no? Y le escuchaba cada vez y... Creo que sí, me ha ayudado mucho porque aún puedo implantar unas definiciones de unas cosas que he grabado, ¿no? Pero ahora estoy aquí y creo que ahora tengo mucho más acceso a la información, a la tecnología. Y quiero generar este interés que habla ella, ¿no? De que tenemos la material, pero a veces es que no tenemos el interés y tal. Y también, igualmente, como que estamos montando aulas de informáticas ahí y hemos llevado un montón, bueno, miles de ordenadores a Ghana. Hemos montado un montón de aulas, pero estos niños igualmente no sé si están aprovechando bien estas herramientas. Y si me explicas bien de cómo podemos generar este interés, será muy buen uso si lo puedo aplicar ahí para que estos niños usan bien, ¿no? Que tengan el interés. Igual yo mismo me gustaría tener el interés, que ahora veo que tengo un ordenador en casa. Antes estudié hasta la uni y no tenía un ordenador, ¿no? Y aún siento que
cuando no lo tenía, tenía ganas que podría hacer algo, ¿no? Pero ahora que lo tengo, sí, he hecho muchas cosas. No digo que no digo nada, pero aún siento que no tengo el interés y quiero saber cómo puedo generar este interés en yo mismo y también a los estudiantes de allí. Esto es mi pregunta. Muy buena, muy buena. Te lo agradezco, la verdad, mucho. Y a ver por dónde empiezo. Porque es una gran pregunta. El interés, sobre todo, va primero en la escucha activa. Por ejemplo, tú dices, yo he puesto los ordenadores, los niños, le estoy dando la oportunidad, es como no lo ves. Pero es que al final lo pueden sentir muchas veces como decir, quieren, como cuando te dicen tienes que estudiar y que, como una obligación. Entonces, ver qué es lo que esa persona necesita, que es lo que, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho y por eso siempre trabajamos de forma colaborativa con las organizaciones de diversidad funcional, de mayores, tal. Porque incluso cuando, por ejemplo, dice esto es para mayores, pero es que hay muchos tipos de organizaciones de mayores, pues están nosotros que nos hemos acercado, pues asociaciones de mujeres mayores, de pueblos, de migrantes, de mujeres con fibromialgia, o sea, hay muchas organizaciones y cada una quiere lo suyo. Entonces, por ejemplo, en esto de una asociación de mujeres con fibromialgia de Mérida, que me acuerdo perfectamente porque estuvimos haciendo un análisis, no tiene conocimiento, le gustaría estar relacionada con otras redes, pues tiene un problema que al final la fibromialgia pierde en la memoria. Entonces, es una cuestión de acercarte desde ese humanismo que pide la tecnología, que es no tan frío, decir, más que la herramienta, decir, a ver, ¿has visto que esto, que puedes hablar con otra organización allí y ya le estás enseñando las redes? Pero no le enseñas a decir, te voy a enseñar las redes, te voy a enseñar a comunicarte con otra organización allí. Te voy a decir, mira, ¿has visto este juego? No le dices, lo necesitas esto para tu enfermedad. ¿Sabes? Le tienes que ir quitando eso. Y ahí, pues, por ejemplo, tiene que ir coordinado, pues, cómo está trabajando ese centro, qué tipo de ir a lo mejor con juegos para después hacerles ver las cosas que puedan ser didácticas, acercarse de otra manera. Yo creo que es vital. Yo me acuerdo, nosotros teníamos un programa Cibermis que fuimos recorriendo pueblos, me recorrí todos los pueblos de España, me encantó. Y me encantaba, vamos, 70. Y los fines de semana, tremendo. Pero escuchar a la gente, que durante el viernes venían, pues, centro educativo, pero los sábados y los domingos venían gente diferente y se nos acercaban muchos mayores. Y hay muchas veces ganas. Mira, yo he visto mayores que me decían, no, si yo voy al telecentro y tal y aprendo Excel y ACES. Y te estoy hablando hace tiempo y digo, pero ¿cómo le enseñan esto a esta criatura que tenía ganas de aprender Internet? Y bueno, yo me acuerdo toda una tarde con un hombre navegando, porque había sido migrante, y bueno, la alegría de esa tarde navegando con Google Earth, viendo el pueblo de la localidad de Alemania en el que había visto, que podía ver la plaza, cómo se le iluminaba eso, y luego en Wikipedia yo estaba aquí. Y ese es un acercamiento, o uno que es un acercamiento humano, o uno que me vino y dijo, a ver, que a mí me han dicho que aquí puedo contar mis olivos. y la cuestión es darle la clave de lo que necesitan las personas. Y todo está ahí. Y una vez que le enganchas con eso, van a decir, oye, pues esto me gusta. Y yo creo que es lo importante. Vale, muchas gracias. Entonces, si te entiendo bien, hablas de la forma de educarlos, ¿no? La forma de usar la herramienta, ¿no? Pero cuando hiciste durante la presentación, contaste sobre que ahora estamos usando, bueno, durante la pandemia, que la gente está usando mucho la material o tecnología, y yo pensaba que será muy interesante o podemos generar el interés cuando hay la necesidad, ¿no? Exacto. Y estaba pensando que me contestara mi pregunta diciendo de que, bueno, que tenemos que generar una necesidad de, pero bueno, me la va a contestar en otra manera, pero sí, me gusta mucho de que... Es que algunas veces buscamos, a ver, pues que vamos a generar necesidades. Bueno, eso lo hacen mucho las entidades y, bueno, pues una parte de negocio cuando generas una necesidad, pero yo creo que hay que hacer otro trabajo o desde las organizaciones o de lo que tú me has comentado, lo breve que sé, es que tú al final quieres acercarte de otra manera. Y creo que es muy necesario escuchar
en esa comunidad que cada una es distinta, que necesita y que puede ser atractivo. Bueno, muchas gracias. No. Podríamos decir conectar con la necesidad, exacto, ¿no? Y, conectar con la necesidad. Y también con aquello que te hace vibrar, ¿no? Porque al final la necesidad pues parte de algo muy práctico, ¿no? Que te va a ayudar a resolver un problema, pero al final la puerta de entrada es algo, como tú contabas, a nivel más anecdótico de este que iba a ver su pueblo, ¿no? Y de ahí, pues, que, o el que cuenta los olivos y luego fíjate que quizá va a parar a padrina un olivo y se convierte en mecenas de repente, ¿no? Vete a saber. Sí, sí, muy, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta más del público que está aquí presente. Aprovechar o algo así. No sé si tienes alguna pregunta más. O sea... bueno, solo había preparado para una pregunta. Pero sí que... Como queráis. Tenemos aún como 10 minutos de tiempo, así que... si no, yo tengo bastantes sí. También. Si no, comentarlo. Ya lo hemos dicho, la brecha digital... Y lo has puesto ahora muy bien, Asís, no solamente es la disposición, sino es una accesibilidad, una capacitación y acabando con una posibilidad de acción, de aquello que realmente te engancha en lo que tú necesitas y te das cuenta que aquello es una herramienta para hacer una acción hacia aquello. Y a veces nos ponemos muy filosóficos, hablamos de los ODS y queremos trabajar en grande y yo incluyo en esas necesidades humanas también las de la pirámide de Maslow. Luego cada uno, desde que necesitamos unas necesidades básicas hasta lo último que están cubriendo las grandes redes tipo Facebook, ¿no? Que tiene 2.600 millones de personas, que está cubriendo eso. Pues las necesidades de más arriba, las de realización, las de comunicación, las de sentirse parte del grupo, esas... toda esa capacitación también hay que enseñarla correctamente y con el buen uso y sabiendo defendernos como usuarios, pero todo aquello, ¿no? De qué nos hace humanos, pues nos hace humanos también compartir, colaborar, darle rienda a nuestra creatividad y poder usar nuestra imaginación que los niños... Sí, igual quería hablar mucho de una cosa, por ejemplo, de las aulas que tenemos ahí, llegó un momento que teníamos que como bloquear el internet, en plan, si quieres entrar en Facebook, el wifi no te deja entrar en Facebook, por ejemplo, pero si quieres ir a Google o Wikipedia, te deja, ¿no? Y era como los niños estábamos restringiendo cómo usan... este material, ¿no? Y esto no funcionó. Llegó un momento que teníamos que dejarlos hacer lo que quieren con el ordenador y ya había como interés, ¿no? Algunos solo vienen a ver vídeos en YouTube, a mirar Messi o fútbol, sí. Pero eso le hace usar el ordenador, ¿no? Y creo que sí, contaste... bueno, bien lo del interés y creo que, he conseguido algo esta tarde. Mira, yo te recomiendo, si puedes, que busques Hole in the Wall, un proyecto que hizo Sugata Mitra a finales del siglo pasado en la India, que puso ordenadores en la pared, incrustados, y a la altura de los niños. O sea, y cuando volvió al mes, estaban los niños organizados. O sea, todo lo que, cuando aquí se estaba hablando de que tenías que tener un ordenador por niño y tal, todo no es la herramienta. Todo no es cuando tú tienes la herramienta, la gente se organiza y aprende a poder decir cómo la vamos a usar. O sea, habían turnos, habían conectado con gente y empezaron a hablar en inglés con otra, aprendieron inglés. O sea, de repente, cuando hay un interés y tú dejas que la herramienta vaya y que la gente... tiene esa capacidad de apropiarse de ello. Y muchas veces, por ejemplo, una de las cosas que yo también vi aquí en los telecentros en España es que pues la gente decía, no, yo no voy porque es que después he trabajado toda la tarde y me ha borrado la sesión, no he podido acceder a tal o cual. Que yo entiendo que es verdad que tiene que ser muy complicado gestionar, que a ver quién se mete, dónde se mete y tal, pero algunas veces hay que equilibrar. Gracias, sí. Yolanda. Creo que tenemos una pregunta. Gracias, por aquí. Sí. Gracias. Gracias, Asís. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las tres. Muy interesante el diálogo de hoy. Dos preguntas muy rápidas y prácticas para Yolanda. Me gustaría conocer de la experiencia de cibervoluntarios, ¿en qué espacios trabajan?
si tenéis alguna experiencia, por ejemplo, en bibliotecas públicas, para saber si se puede abrir este camino. Y otra también referente a género. Habéis hablado bastante, o sea, se ha nombrado por aquí Wikipedia. Sabéis que falta talento o voluntarias, muchas voluntarias en Wikipedia para editar, para que más mujeres editen. No sé el porcentaje de mujeres que cibervoluntarias que habéis podido, si es parecido, si está más o menos de forma paritaria. Me gustaría. Pues muchas gracias. Te digo tal cual, cuando empezamos cibervoluntario podía ser 95-5, o sea, de hombres y mujeres. Te estoy hablando del 2001. Y quizá un poco impulsado, pues porque también cuando hice el llamamiento a la primera sesión fue con la gente de la campus y tal, y había más hombres que mujeres. Y también porque la tecnología tenía como algo de que parece que es de hombre masculino. Todo esto ha cambiado completamente. Igual que antes eran muy jóvenes y ahora hay de todas las edades, pero de todas las edades. El mayor grueso que tenemos de 30 a 35 a 55. Y tenemos también jubilados, prejubilados, gente muy del ámbito de la educación. O sea, ahora tenemos mucha variedad. Y sobre todo gente implicada. Nosotros vamos dando de baja a la gente que a lo largo de 6 meses, un año no ha participado, todo ella, y vamos dando de baja a la gente porque necesitamos que sean gente activa y que hayan participado por lo menos en 3 actividades a lo largo del año. Entonces, eso por esa parte se ha equilibrado mucho. Seguimos siendo todavía casi, pero muy poquito, casi un 2-3% de variación entre uno y otro, ¿vale? Pero sigue siendo de los pocos voluntariados que hay más hombres que mujeres. Eso para que es algo raro. Curioso. ¿Vale? Curioso, pero es la realidad. Y luego el tema de lo de género, por ejemplo, yo hace poco, vamos, llevé a lo de las charlas que tenemos, el evento que tenemos, a María Sefidari, que es la presidenta de Wikipedia, Wikimedia, que está haciendo toda la parte esta de... y nos hablaba precisamente de todo lo que está pasando en este, que necesitan más mujeres, que tienen menos. O sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Nosotros, desde esa perspectiva, tenemos un programa que es innovadorastic.org, que precisamente ahora la WISI nos ha elegido como una de las iniciativas, hoy nos lo han dicho, que nos van a dar el premio ahora en mayo, porque hemos estado visibilizando mujeres del ámbito de la tecnología, pero que no son muy conocidas, porque necesitamos referentes. Y es una necesidad. Yo creo que se está haciendo mucho en los últimos años, pero hay que hacer todavía mucho más. Y creo que eso también afecta mucho en cómo la tecnología se ha programado, en cómo la visión, ese ámbito que es maravilloso de ahora, de la inteligencia artificial. Nosotros participamos en muchos proyectos europeos, ahora uno de inteligencia artificial, otro de fake news, otro de temas de migrantes. Y creo que al final es necesario, muy necesario, que haya más mujeres en este ámbito y que visibilicemos a estas mujeres referentes. Ay, perdona, eso digo, había algo más, se me había... Sí, colaboramos con ellos. Mira, colaboramos de estas más de 1000 entidades con las que trabajamos en los ayuntamientos, siempre nos han cedido los espacios, siempre. Nosotros siempre hemos buscado que nos cedieran los espacios para trabajar, porque antes siempre era con ordenador, ahora hay más cosas, pero vale. Los ayuntamientos, bibliotecas, recuerdo una que hicimos... Además, en otros países, por ejemplo, en una biblioteca con el Instituto Cervantes en temas de ciberseguridad en Grecia. O sea, que imagínate, o sea, trabajamos con instituciones, sí, proyectos preciosísimos, porque al final son centros, aprovechamos centros cívicos, centros que nos dejan las empresas, los centros de la ONG, los espacios de los colegios. Aprovechamos todo lo que nos ceden, depende del proyecto. Muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta por aquí también. ¿Podéis circular el micro? Hola. Tony. Sí, no, yo traslado una pregunta de internet de Jordi Font Agustí, quizá más para Eva. ¿Es posible hacer una buena educación digital si se descuida la educación tecnológica general en aspectos como los materiales, la electricidad, la mecánica, la electrónica, presentes en la vida cotidiana?
yo añadiría, estamos generando más usuarios, consumidores que creadores, programadores, etcétera. Quiero decir, cuando fomentamos en África o en otros países las tecnologías, ¿qué lo hacemos? ¿Para tener más mercado? ¿O? Espero que no. Espero que no, ¿no? La tendencia, estas son las tecnologías que hay ahora. Estas son las tecnologías con las que nos movemos y que tienen una utilidad que yo creo que es manifiesta y clara. Entonces, lo que queremos hacer es que todo el mundo tenga la oportunidad de usarlas adecuadamente. ¿Que haya empresas que intenten aprovechar eso para tener un rédito económico? Sí, siempre lo habrá con cualquier tecnología, eso es cierto. Por eso la formación y la educación y la información están allí para saber distinguir cuando tú eres un usuario que utilizas para tu bien, para hacer tu trabajo, el que sea, o tu diversión o tu crecimiento personal, y cuando estás siendo manipulado. Por eso es tan importante las tecnologías. No sé si la pregunta viene también por que explicaba, ¿no?, la tecnología, de hecho, de los impactos, y no solo los impactos sociales como los que acabamos de comentar, sino también los impactos ambientales, supongo que comentan, no sé si lo he entendido bien. Si hace falta una educación tecnológica general. Sí, sí, sí. Como la mecánica, o sea, enseñar electrónica. Un conocimiento mínimo de esa tecnología con la que trabajas lo tienes que entender para saber además cuáles son los impactos no solo sociales del uso, sino también ambientales. ¿De dónde vienen esos materiales? ¿Cómo están hechos? ¿Qué impacto tiene el uso? Pensar que la industria, que todas las comunicaciones que hacemos ya están contaminando más que la industria aeronáutica a nivel mundial. A nivel personal, cada vez que enviamos un mail estamos consumiendo energía. La gente se piensa, incluso algunos compañeros, ¿no?, que lo que llamamos la nube, voy a subir esto a la nube, y que la nube es vapor de agua en el cielo. No, esos son servidores, esos son electrónica, esos son chips que necesitan estar alimentados, que necesitan los materiales para fabricarse, que necesitan muchísima energía para su formación, para hacerlos. Pensar que cuando hablamos de esta tecnología es alta tecnología. Alta tecnología significa que necesita materiales muy puros y además ordenarlos a un nivel muy pequeño, ordenar a un nivel muy, muy pequeño de nanómetros, micrómetros, picómetros que estamos viendo, eso requiere mucha energía, es la ley de la termodinámica. Las madres de adolescentes lo sabemos bien y los adolescentes lo saben bien, mantener la habitación ordenada cuesta mucha energía, si además tienes que ordenar a un nivel muy pequeño, pues cuesta muchísima más energía. Por lo tanto, el gran gasto de energía se hace en la fabricación de todo eso, la fabricación de la nube, la fabricación de nuestros portátiles, la fabricación de nuestros móviles. Todo eso debería conocerse y debería explicarse en educación, porque es necesario para saber que caer en la obsolescencia estética tiene, bueno, pues un impacto, tiene un coste ambiental. Y el uso que hacemos, cuando yo uso mi móvil, no solo estoy gastando la energía de mi móvil, estoy gastando la energía de ese router, de aquel de allá, de la fibra óptica que lo lleva a la central, de allí donde se está guardando el mensaje, en esa nube, que no son más que servidores y ordenadores que están alimentados, etcétera, etcétera. Y luego, cuando yo desecho ese material, ¿dónde va a parar? ¿Vale? Recuerdo que tiene materiales tóxicos, difíciles de separar porque no está diseñado para reciclarse adecuadamente, entonces ¿dónde va a parar? Entonces toda esa formación a todos los usuarios, empecemos por la educación a nuestros jóvenes que van subiendo y sobre todo a nuestros futuros, esos jóvenes acaban siendo ingenieros e ingenieras que diseñarán y pondrán, ¿no? Pues todo ese conocimiento es absolutamente necesario, pero también desde el punto de vista de que el que se va a quedar solo como usuario y que tenga esa conciencia no solo de la parte social, absolutamente necesaria, sino también de la parte ambiental. Muchas gracias. Hola, es una pregunta para Eva. Y quería preguntarte, yo también soy telecos y en mi época no... Somos las dos que hay en... Perdón, ¿sí? Perdón. Y en nuestra época no había ningún tipo de código deontológico o juramento hipocrático de que ser ingeniero tenía que revertir nada hacia la sociedad. ¿Existe ahora o hay alguna planificación para que eso sea así, para que tomemos parte de esta responsabilidad que tenemos en reducir la brecha digital? Y obviamente, si eres ingeniero de Google, pues el tema del sesgo de los algoritmos pues no lo vas a tener en cuenta. Sí, sí que lo vas a tener, ¿no?, en cuenta. Sí, existen, supongo, algún buzón anónimo de quejas anónimas o algo, ¿no? Pero yo creo que si no existe, creo que también los informáticos y los ingenieros deberíamos tener una responsabilidad civil
a partir de ahora, ¿no? Ahora que la cosa se está acelerando, digamos. Me tocas un tema en el que me puedo pasar varias horas. Soraya, por favor, párale. Empezamos por orden. Sí, existen códigos deontológicos a nivel del Colegio Oficial de Ingenieros, porque además es tan masculino, aprovecho para hacer la queja formal, a nivel catalán, español. Existen códigos deontológicos a nivel internacional. Si eres telecos, conoces el IE Cubo, ¿no? La gran asociación de ingeniería en telecomunicaciones e informática, y hay un código deontológico. Además, las asociaciones de acreditación en estudios de ingeniería tienen unas competencias mínimas que tiene que saber una persona para tal de ser ingeniero o ingeniera, y allí aparecen pues la ética, tener muy claro los impactos sociales y ambientales de tu trabajo, y podría detallarte más. O sea, sí, existe y cada vez somos más conscientes de ello y cada vez está más detallado. El mismo IE Cubo sacó ahora unas normativas, que si vais a aplicar inteligencia artificial en el tema del COVID, no olvidaros de, y había como unas 8 normas que hablaban básicamente de derechos humanos, de no olvidarte de las minorías, de cuidado que una cosa es el empujar, ¿no? Decían los recordatorios, y otra cosa es la manipulación, de los datos no pueden, la COVID no puede ser una excusa para saltarte las leyes y la privacidad con los datos, y una que me gustó mucho es no te olvides de todos aquellos que no tienen acceso a la tecnología, y eso lo mismo lo decía el mismo IEEE, ¿no? Esa asociación, o sea, si eso está cambiando desde cuando nosotras estudiamos, yo incluso antes, y es una pregunta que lanzo a mis estudiantes, es una de las que les pongo, ¿no? ¿Un ingeniero o una ingeniera en este ámbito puede hacer tanto daño como un abogado que no, una abogada que no trabaje correctamente, o incluso un cirujano o una cirujana que no trabaje correctamente? Y el 95% me responden, sí, claro, sí, porque nosotros estamos diseñando sistemas, estamos diseñando algoritmos, y si quieres entramos en Google y el despido que hicieron de Timi Jebru, que era la que llevaba la parte ética en Google, y todos los problemas de reconocimiento facial y todos estos problemas, pero nos da para otra sesión. Si queréis entro, pero... No, es súper interesante, y bueno, para añadir también, ¿no? Porque este tema es apasionante, es a nivel las regulaciones que se están intentando hacer a nivel europeo, exacto, sobre todo en temas de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que en la sociedad estamos yendo mucho más rápido que la legislación, ¿no? Vamos un poco siempre por detrás, ¿no? Sí. Y a veces creo que como usuarios es interesante también pensar que si cuando consumes un medicamento en el prospecto, pues tiene que ser, tiene unas pautas, ¿no? Que ha de ser inteligible y por todo el mundo y con cierto orden, pues cuando te instalas un software, igual, ¿no? No leerte unos términos y condiciones infinitos que acabas haciendo ok, y al final no sabes a lo que te estás comprometiendo, ¿no? También. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que sí, aquí, por aquí. Creo que es la última, si no, ya acabaremos. Sí, gracias. Sí, una pregunta. Hemos hablado mucho de temas de hardware, digamos, temas más instrumentales y físicos, o de cómo usar y de cómo, de alguna forma, acabar con la brecha a través de hacer llegar equipos de los lugares. Pero, en el fondo, estamos hablando de sistemas que son sistemas diseñados desde una cultura. Y la brecha muchas veces no es una brecha, digamos, de que yo sé poner on, off o entender o poner intro, etcétera, sino que es que la forma en que te organiza, digamos, esta máquina es mucho distinta de la forma en que mi cultura me organiza. Uh-huh. Y allí creo que hay un problema que tenemos que empezar a ver cómo resolvemos, y más teniendo en cuenta lo que comentabais ahora mismo, digamos, de esta ética, de tener en cuenta, digamos, las personas, digamos, y la seguridad, y, ¿no?, y sobre todo la diversidad cultural, que si de alguna forma los sistemas informáticos no cuidan, acabaremos, y antes decía al principio que son 7.000 lenguas las que están previstas que van a desaparecer, pues irá mucho más rápido de lo que parece, ¿no? Y recordando sobre todo que cuando salió de alguna forma la imprenta, que fue una tecnología, todo aquello que no estuvo escrito desapareció. ¿Nos va a pasar lo mismo? Todo aquello que no está en Internet no existe. Si no lo sabe la señora Google, probablemente es que no existe.
hay mucho trabajo que se está haciendo. Yo recuerdo la última visita que hice a una universidad etíope, en Addis Abeba, los trabajos que hacían, ¿no? Fui a ver a un colega y estuvimos hablando, se hacían en lengua mariña, en la propia, con caracteres que son nada más diferentes que los que utilizamos en una lengua latina. Es decir, se están haciendo mucho trabajo sobre ello, pero es cierto, existe una brecha digital, cultural y de adaptación. Lo hemos comentado y lo he comentado con el ejemplo de mis padres, ¿no? Aquello incluso está diseñado por gente joven que tiene una manera de ver y una persona mayor ya no se siente identificado. Y esto pasa pues, con diferentes culturas y lo debemos tener en cuenta, es cierto. La brecha digital también es eso. Yo creo, vamos, que a lo que te refieres, que yo creo que tenemos que... Yo soy ciberoptimista. O sea que en ese sentido llevamos muy poco tiempo y hay mucho por hacer. Se han hecho herramientas y muchas de esas se han hecho partiendo de lo que se podía hacer o construir, pero muchas veces nos ha partido de la necesidad. ¿Qué es lo que nos lleva? Cuando no son solo los tecnólogos los que crean las herramientas, sino que dicen, oye, pues no es tan complicado y puedo partir desde necesidades sociales o, por ejemplo, culturales, o que ya empieza a haber esa hibridación tan necesaria, hibridación y esa diversidad tan necesaria desde puntos de vista que hemos hablado antes, desde el punto de vista de la mujer, desde el punto de vista de las culturas. O sea, tener en cuenta que todo esto, cómo se ha impulsado y desde dónde se ha impulsado. Claro, hay proyectos interesantísimos con referencia a la cultura. Está todo por hacer y es una página en blanco. Lo importante es que podemos hacerlo, que antes no teníamos tanta y podemos llegar a una potencialidad más global, que era impensable hasta hace nada. O sea, tenemos que verlo desde ese otro punto de vista. No todo lo que falta por hacer, sino qué puedo poner yo en esta inmensidad para hacer. Y otro de los puntos que no hemos tratado, que digo, estamos llegando al final, es, por ejemplo, la accesibilidad, que es muy importante, que cuando has estado hablando toda la parte, digo, caray, esto se nos olvida, porque también las herramientas no están accesibles, ya no digo solo para personas con diversidad funcional, sino que cualquiera de nosotros vamos a ser personas con diversidad en muy poco tiempo, porque vamos a ser personas mayores, y es algo que también tenemos que trabajar en esa parte de diversidad. O sea, que hay muchísimo por hacer, pero lo importante es que si nos hemos apropiado y nosotros lo alzamos y decimos hay que hacer esto y tal, vas a encontrar un grupo que quiera hacerla y lo vas a poder llevar a cabo. O por lo menos impulsarlo como idea y lo llevar a cabo a otro. Pero hay muchas formas de moverlo. Esa es la importante. Perfecto, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que sí. Creo que podemos cerrar el diálogo de hoy. Ha sido un placer, muy interesante, espero, para todos los asistentes, tanto los que estáis aquí presentes como los que nos han seguido vía streaming. Yo creo que este viaje que nos planteábamos al inicio de la brecha digital al empoderamiento ha quedado cubierto de sobras. Destacar aspectos que habéis comentado, ¿no? de esta brecha digital desde un punto de vista poliédrico, tanto de acceso como de género a nivel de educación, de infraestructura. Y bueno, agradeceros una vez más vuestras aportaciones y esta charla tan interesante. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias a vosotros.